¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿O tal vez están sufriendo el cansancio crónico? El día de hoy les compartiré unas maneras para chequear si tu cuerpo está lleno de toxinas y lo está causando el cansancio crónico en su cuerpo y tips para resolver ese problema. Siempre estamos rodeados de varios factores que pueden causar el cansancio en nuestro cuerpo. Pero si están sufriéndolo por largo tiempo, deberían chequear cuál lo está causando. Hay que saber cuál es el motivo, la razón. Ahora les enseño una simple manera para checarlo. Primero, agacha la cabeza hacia frente. Entonces puedes encontrar una parte más saliente en esta parte. Es vértebra cervical número 7. Y también hay otra parte saliente en hombro. El punto que estamos buscando se encuentra en el medio de las ambas partes. Según los médicos de medicina tradicional coreana, es el punto que se acumulan todas toxinas generadas por el estrés, fatiga, consumo excesivo de comida e ingesta excesiva de alcohol y etc. Podemos chequear el estado de acumulación de toxinas presionando este punto y clasificar los síntomas por tres especies. O sea, estos dos puntos son puntos solo para chequear en qué estado está tu cuerpo. Si tienes algo como nudo en este punto, significa que se acumularon bastante toxinas en el cuerpo. Pero lo bueno es que se las acumularon temporalmente. Pero aunque no tienes nada en el punto, pero sientes que se está aliviando el dolor por el estímulo en el punto, significa que estás sufriendo el cansancio y la acumulación de toxinas crónicamente. Por último, si no tienes nada como nudo, pero te duele al presionar el punto, esto significa que recién está empezando a acumularse las toxinas en el cuerpo. O sea, si tienes algo anudado como nudo aquí, significa que se acumularon bastante estrés y toxinas en tu cuerpo. Pero aunque no tienes nada aquí, pero ni tienes dolor, sino y sientes que el dolor se está aliviando, eso significa que estás sufriendo el cansancio por mucho tiempo crónicamente y se acumularon muchas toxinas por largo tiempo en tu cuerpo. Un momento, tengo mucha sed. Bueno, esta vez les enseño unas maneras para limpiar la sangre y eliminar las toxinas. El primer punto que vamos a estimular es esta parte. Puedes presionar este punto con bolígrafo o algo parecido. Presiona este punto durante 10 segundos y descansa 5 segundos. Y otra vez presiona 10 segundos y descansa 5 segundos. Y otra vez presiona 10 segundos y descansar 5 segundos. O sea, repítelo 3 veces para cada mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansando 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por medio de este simple masaje puedes eliminar el nudo en el punto del hombro o las toxinas acumuladas. Además, esto mejora la circulación de sangre también. El segundo punto se encuentra en el pie. También vamos a presionar con el bolígrafo de la misma manera durante 10 segundos y descansar 5 segundos y repítelo 3 veces para ambos pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La causa principal de acumulación de toxinas en el cuerpo es aumento de azúcar sanguíneo. Y el órgano que encarga el control de azúcar es el páncreas. Y los dos puntos que les he enseñado son puntos relacionados con el funcionamiento del páncreas. O sea, el estímulo de los dos puntos ayuda a mejorar el funcionamiento del páncreas y baja el azúcar sanguíneo, así que les recomiendo seguir haciendo los masajes compartidos en el vídeo con más frecuencia. Bueno, gracias amigos por ver este vídeo. Como de siempre les pido pulsar el botón de suscripción y pulsar el botón de me gusta, también pulsar el botón de campanita que está al lado del botón de suscripción. Ese botón es para activar la notificación de los nuevos vídeos. ¡Shh!
Ya me duele la garganta. Bueno, gracias. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao.